Hello guys, how are you today? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están, chicos? Very good. Excelente, señor Alfredo, señor Muchas gracias, señor Molina. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué hay del señor Uriel y del señor Enrique? Hola, hola. Hola, hola. Estamos ya activos. Excelente. Muy bien. Very good, very good. Excelente, guys. Son las 8. Aplaudo lo que es su puntualidad. El día de ahora brindaremos 3 minutos de gracia debido a que ha habido una tormenta eléctrica alrededor del país. No sé si por otros lugares ha llovido, pero por la mayoría sí. Así que muchos de sus compañeros van a tener dificultades técnicas. Lo mismo, si ustedes se les va la luz o el internet, no se aplica. Avise por vía WhatsApp y cuando regrese la luz, ingrese. Ahora bien, ¿qué pasa si la luz no regresó antes de las 9? Muy bien. En ese caso, podrán ver en la lista de videos la clase grabada para poder tener un buen día. Lo ideal sería que permanecieran. Habiendo dicho esto, chicos, vamos a dar un pequeño preview a lo que veremos este día. El día de ayer aprendimos un poco sobre love vocabulary, about what kind of love we use frequently. Además, tenemos una actividad que vamos a hablar sobre la ropa que nosotros ocupamos el día de hoy. Ahora bien, luego de eso aprendimos un poco sobre the colors and the different colors, las diferencias entre light blue, dark blue, just blue. No se preocupe, señor Omar. Por favor, conduzca con cuidado y hasta que llegue a la casa se conecta como debe de ser. Por el momento lo vamos a obviar con las actividades, ya que la seguridad es primero. Muchas gracias por haber avisado. Volviendo, chicos, vimos esas dos cosas y nos quedamos aquí. Process it in order to describe the loving thing. Muy bien. Ahora bien, chicos, ¿quién quiere ser el voluntario para darnos un ejemplo de cómo fue vestido este día? Ah, chicos, ¿quién quiere ser el valiente? Tell Perfecto, Mr. Molina. Dígame, what kind of cloth did you wear today? ¿Qué tipo de ropa vistió el día de hoy? Okay, today I use tenis, white socks. Blue jeans and one t-shirt and one It was a tissue or it was a shield? uses two, one under, another outside. Yeah, I understand. Okay. That's amazing. That's so old school. I remember when I was a child, I Okay, used. for example, this is the under V-neck, Uh-huh. right? And Yes. the other t-shirt, it was pink, color pink. It was a pink tissue. A pink tissue. Recuerden, chicos, que los colores, cuando vamos a hablar sobre la ropa, siempre va a ir primero el color y luego la prenda. Ahora bien, muy bien, Roberto. Me gustó que sí puso en práctica el vocabulario. Y ahora les voy a enseñar algo. Esto, permítanme, es parecido al simple present, pero no es simple, pero no es present, es past. En este caso, van a
wore. Hoy vestí. ¿Por qué? Porque ya el día terminó. Y sé que muchos de ustedes actualmente deben de estar con sus flip-flops, shorts, and t-shirts. En cambio, cuando fueron a trabajar, llevaban unos jeans, boots o a shirt. Por eso mismo vamos a ocupar esa vez, en este caso, el verbo wore. Wore es el pasado del verbo wear. What doesn't mean wear? ¿Qué significa wear, chicos? Usar, vestir. Vestir. Es más que todo vestir. Ahora bien, señor Molina, ¿cuándo vamos a ocupar I used? Muy bien. Va a decir I used to. El used to lo ocupamos cuando cosas que usted solía hacer en un pasado y que dejó de hacer. Ahora bien, si usted es una cosa frecuente que usted lo suele hacer, como tomar café todos los días a las 3 de la tarde exactamente, puede decir, ah, I used to drink coffee every day at 3 o'clock. Ahí está diciendo que ya es como una rutina la que se tiene. Como I usually, o usualmente, yo lo hago. Bueno, ahora bien, si usted dice I used to, recuerde que no es para vestir. Vamos a ocupar en este caso wore. ¿Por qué vamos a ocupar ahorita wore, chicos? ¿Por qué? Pasado. Exacto, señor Alfredo, porque estamos hablando de lo que vestimos ahora en la mañana, al momento que fuimos a trabajar o a la U o a donde fuera. Perfecto. Muchas gracias, señor Roberto. Gracias por romper el hielo. Claps to you. Ahora bien, sigamos. Siguiente voluntario. Another volunteer. Today I wore a t-shirt and polo shirts, jeans, sneakers, and belt to gyms. What kind of color are your jeans? ¿Qué color es Blue. blue jeans? Blue jeans. And the t-shirt? Dark red. Red. Ahora, la polo. Also red. Light blue. Light blue. Blue. And in a sneaker or tennis? Sneakers. Perfect, thank you so much. Okay. Vale. Muy bien. Vamos a poner en un momentito. Excelente, ahora bien. Sucede lo siguiente. Lo ha hecho excelente, señor Roberto, pero hemos olvidado algo. Y es un conto. Ah, I wore a red t-shirt. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer especificación en que estamos diciendo una sola camisa? O una sola camiseta en este caso. Muy bien, porque imagínense esto. Yo estoy vistiendo una shirt. Vengo y me voy a poner esta camisa encima. O vamos a otro extremo. Estoy siempre vistiendo una shirt, pero voy a poner esta otra encima. Por algo, por algún motivo, ya sea por broma o por X razón, yo me pongo otra camisa encima. Ah, como diría, hey, I wore two shirts. Lo diríamos así, que usted vistió dos camisas en ese momento. Puede que suena bien loco, pero le va a preguntar, hey, why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Tú le puedes dar una explicación de por qué lo hiciste. Pero por eso pues tenemos que ser específicos. Ahora bien, ¿en qué momentos no vamos a ocupar A? Muy bien, en esto. ¿Por qué saben? ¿Por qué no vamos a ocupar el A aquí?
Y en esto, ¿sí? ¿Alguien sabe? Porque solo se ocupa una. Sí, en esto de arriba, porque solo ocupamos uno, pero en el de abajo ocupamos dos pantalones o ocupamos, bueno, sí ocupamos dos zapatos, pero ocupamos dos pantalones. The underwear. The underwear is something totally different. Eso es algo completamente diferente. Pero, ¿por qué es por esto? Un pone, creo que sí tiene pantalón. Observen esto. ¿Cuántas piernas le ven al pantalón? ¿Gracias, chicos? Sería dos. Exacto. Because we got two legs. Nosotros tenemos dos piernas. Se le va a ocupar el plural. Lo mismo sucede con los lentes. Por ejemplo, Roberto, you have a nine pair of glasses. Si se fijan ahí, ocupé la palabra a pair, o sea, un par de bonitas gafas. Ahora bien, ¿cómo puedo obviar el a? Hey, your glasses are so nice. Si se fijaron en la estructura. Please turn off the microphone. I can hear. Lo siento. Thank you. You're welcome. Muy bien, guys. Por favor, yo sé que algunas veces se nos va la onda quitar el mute. Pero ahorita que está lloviendo, vamos a tener mute los micrófonos solo el momento que participemos. Para así, pues, no distraer a los demás. Pero, de antemano, millón gracias y perdón por lo que hago. Ahora bien, explicado. Por ejemplo. Yo le voy a decir al señor Roberto un cumplido about his glasses. Lo vamos a poner en color verde. Hey Roberto, your glasses are so nice. Ahora bien, son dos lentes los que él tiene. En definitiva, sí. Son dos lentes, uno para cada ojo, el que él tiene. ¿Para qué? Para poder ocupar. De la misma forma sucede con las piernas y con los pantalones. ¿Por qué? Porque son dos. Ahora bien, con las camisetas es diferente. Completamente diferente. Ahí sí podemos decir, ah, this shirt. Ahora bien, ¿hay algún otro voluntario? Le voy a dar yo mi ejemplo. ¿Cómo fui vestido este día? Today, hey guys, today I wore a red and white shirt. Black jeans. Tenis. A blue belt and
Okay, guys. Today I wore a red and white shoe. Fija, dos colores. Black jeans, tennis, a blue belt, and my lucky underwear. Mi propio interior casual. Like jeans negros, una camisa red, no, rojo con blanco y tenis. Ahora bien, hay otro voluntario tomando esto de base. Guys. No, muy bien. Hagámoslo democráticamente entonces. Chan, 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 chan. Señor Holma, can you tell me please what kind of clothes did you wear today? ¿Qué tipo de ropa usted vistió el día de hoy? Black jeans. English, I wore. Este sí es como wore, así. Wore. I I wore. wore black jeans, blue t-shirt y sneakers black. Black sneakers. Recuerde, Joma, el color siempre va antes. The color has to be always before the outfit. Oh, well. Perfect. Excelente, guys. Les agradezco mucho que hayan hecho pues, la actividad que teníamos pendiente. Ya estamos casi todos. En ese caso, vamos a darle continuidad a la plataforma. Si no la han abierto, por favor, necesito que la abran inmediatamente. Que vamos a comenzar. Bien, guys. Ya hablamos sobre los posesivos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los posesivos? Teacher. Uh-huh. Sorry. Necesito un permiso ahorita, me voy a retirar. No, no hay problema. Adelante, señor Roberto. Hay una emergencia aquí en la Cruz Roja y yo manejo ambulancia, entonces voy a cubrirla ahorita. Dele, dele. Cuídese y tenga cuidado, por favor. Gracias. Adiós. Muy bien. Ajá. ¿Alguien me puede decir cuáles son o qué sabemos sobre los posesivos? Lo aprendimos la semana. My. Uh-huh. I. Your. Uh-huh. His. Uh-huh. Here. Es her. Her. Uh-huh. It's. Este es it. Que se escuche it's. 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 De ahí viene all. ¿Y cuál era para all? Ella? Miss. Their. Their. Vale. Excelente. Ahora bien. Aparte de esas formas, una forma de poderlos ocupar, ¿se recuerda cuál era? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo ocupábamos el posesivo? Señor Alfredo, ya que usted me ayudó, escójame a un voluntario, por favor. Irving. Perfecto, muchas gracias, señor Irving. Dígame, por favor, que esos audífonos son suyos en inglés. These earphones are mine. These are my earphones. Ahorita lo ponemos. Son dos, ¿lo recuerdas? Sí. Ah, pues, pero si es así, tenemos que ocupar. Sí. Y aquí. My. Es headphone.
Porque son manos libres, ¿correcto? ¿O son audífonos? Son manos libres. Perfecto, si se fijan, aquí va. Pero eso es porque él los tiene ahí. Ahora. Pero bueno, no los tiene cerca. Puede decir, these are my helpers. Ahora bien, si yo les quiero decir a ustedes. Que este control le pertenece a Don Omar. ¿Cómo lo diría? O sea, un ejemplo. Supónganse que estamos ahorita en grupo. Es más, voy a dejar de compartir. Supongamos que ahorita estamos en un grupo. Y de repente viene y el señor Miguel encuentra, pongámoslo, no digamos que es el control, digamos que es el celular. Encuentra el celular. ¡Hey! ¿Who's this? Yo me pregunto así. Ahora bien, yo puedo decir lo siguiente. That cell phone, or this cell phone, or this is his cell phone. This is his cell phone. Ahora bien, yo sé que suena igual, porque en este caso nos vamos a confundir un poco, pero para eso necesito enseñarles esto. Los possessive pronouns. Hay una gran diferencia entre un adjective y un noun. Si vos querés decir que eso es tuyo o eso es de él, obviamente lo vas a ocupar al final. Pero si vos decís, hey, un ejemplo, his car is red, o Edwin's car is red, ahí lo estás diciendo al inicio, pues así. Es un adjective. Ahora, si lo vas a decir como un noun, vas a decir, hey, the red car is Enrique's car. Estoy diciendo diferente. O lo ocupamos directamente con los nouns, que sería un poco menos confuso para que lo podamos comprender. Ejemplo. ¿Cómo podríamos ver? Creo que antes de darle el ejemplo, creo que necesitan ver la diferencia. Y para eso nos va a ayudar esto. Este es un tema un poco complicado y confuso. Les pondré este video, chicos, y después de esto haremos los ejemplos. Todas sus preguntas, por favor, háganlo. Gracias, chicos. Gracias, gracias por haberme lo dicho. Ya casi llevábamos un minuto de video. Cuando sea así, y no importa, interrumpan y díganlo con el micrófono abierto, pero les agradezco mucho que me hayan escrito por chat que me hayan avisado. ¿Se escucha ahora, chicos? Hi, everyone. In this class, you'll... Sí, va.
use possessives in order to describe belong. Dime, Irving. Sara, yo no se escuchaba. No tengo problema, gracias. Belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella
is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-worker's computer is white. His computer is white. Excelente, chicos. ¿Preguntas al respecto sobre el video? Háganla, por favor. Es un tema muy complicado en los personales. Not mentioned at all. Pero sí necesito de que lo manejemos bien. ¿Por qué? Porque este tema en específico nos va a ayudar a manejar un poco mejor la gramática. ¿Los escucho? ¿Preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, comenzamos. Si se fijan, si pues, existen los possessive adjectives, en possessive pronouns. Muy bien. Una forma superficial, pero muy, muy superficial que lo pueden ocupar es que los adjectives van a ir siempre, siempre al inicio. Antes del aire. Podría ser incluso que lo ocupemos mayormente como una formación, de decir, hey, esto es de qué. This is Alfredo's cup. O podría decir, veamos qué más, qué más, qué más. This cup. Alfredo's. Pero esta va a ser como una respuesta. Más que todos los pronouns, si se fijan aquí en el chart, se los ponen como una answer. ¿Cuando qué? Cuando alguien les pregunta de quién es ese objeto. Van a ocupar esta estructura. Van a responder con un pronoun. Ahora bien, ¿qué estructura vamos a ocupar? Muy bien, vamos a ocupar verbo to be, as they say. Podemos verlo, vamos a ver. Aquí. Chicos.
a este punto. Si se fijan, chicos, de aquí para acá, es el software. My car. ¿Por qué estamos hablando de mi carro? Primero. Aquí está el verbo to be que vamos a ocupar. Y aquí el compra. Subject. Verb. Y aquí el complemento. Ahora veamos el otro. Muy bien, aquí el subject es completo. Es la cara. El verbo va a ser siempre el verbo be aquí. Y aquí va a ir el complemento. Pero el complemento en este caso va a ser el pronoun. El possessive pronoun. ¿Por qué? Porque aquí, es cierto, estamos hablando del carro negro, pero no estamos hablando del carro, sino que queremos saber de quién es ese carro negro. O sea, tú vas a decir, hey, the black car is mine. Ahora bien, si tú quieres hablar de cómo es tu carro, vas a decir, hey, my car is black. Lo voy a poner así. Chicos, no sé qué hay. Vamos a ver. Señor Edwin, usted es el que tiene el carro rojo, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Imaginemos esto. Right now we are talking. Yo estoy hablando, nosotros estamos hablando con Edwin. Imagínense que estamos todos los que nos encontramos ahorita en la clase. Y Edwin nos está diciendo, hey, I have a car. Vengo yo y le pregunto, what color is your car? ¿Cuál va a ser tu respuesta, Enrique? The red. Porque recuerda que te estoy preguntando. What color is your car? What color? ¿Qué color? Color. My car is red. Ahora, perfecto. Tú lo acabas de decir y nosotros, hey, qué genial. Y de repente entra Roberto. Roberto no está ahorita en clase. Se fue a hacer una emergencia. Y viene y lo primero que dice, hey, who's that car? Y señala los carros de allá afuera. Y vos ves que es el tuyo. Pero hay más carros. ¿Cómo le dirías que uno de esos carros, o que el carro rojo es tuyo? Así como para decir, the red is my car. No, the red. Pero va cerca, ¿vale? Estructura esto, ¿vale? Recordar. Color antes de objeto. The red car is mine. ¿Ven la diferencia? Porque ahí está hablando el, hey, the red car is mine. Estás hablando de tu posesión. Es tu posesión. Estás hablando que eso te pertenece. Ahora bien, como estás hablando de una posesión, es algo muy distinto que vos vengas y hables de tu posesión. Que des detalles de, como lo estaba haciendo al inicio, que dice, hey, my car is the red. Giro y car, me hace decir todo, te puede hablar, lo demás. Pero, si viene alguien desconocido y pregunta, hey, who's that car? Ah, the red car is mine. And the blue car is Hallmark. ¿Qué le dijiste? Que el rojo es tuyo y que el azul es de Hallmark. Ahora bien, porque sé que es un tema difícil, quiero evaluarlo, que tan bien va. Necesito que hagan lo siguiente. Necesito que, por favor, hagan tres oraciones.
Una sobre ustedes. Una. Pero la segunda va a ser sobre uno de sus compañeros. Cualquiera que tenga la cámara ahí encendida puede decir cualquier artículo que logre ver. En caso de Alfredo, pueden decir sobre los audífonos. Lo mismo pueden decir sobre el pencil que tiene en la mano Brian o los headsets que tiene Uriel en la cabeza. Podemos ocupar cualquier cosa que veamos ahí. Esa va a ser la segunda. Y la tercera va a ser sobre un relative. What does it mean relative? ¿Qué significa relative? Entonces, esa es la palabra del día. Relative. Se lo puede escribir. Esto. Y ahora lo vamos a ver. Relative. No es relativo. O lo podría poner así mejor. One of your relatives. Significa familiares. O personas con las que tú te familiarizas. Relatives. ¿No me cree? Ahorita se lo tomo esto. Look at this, relatives. 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 Muy bien, esa es la palabra del día de ahora, chicos. O sea, tienes 5 minutos para hacer esas sentencias. Y vamos a posponer la lectura para el día de mañana que se encuentren todos disponibles. Comienza el conteo desde ya. Go ahead. Gracias. Todas sus consultas las encontraré aquí. Ah, ya, y se me olvidaba. Van a hacer las sentencias usando adjetivos y después el pronombre. Por favor y gracias.
I'm so sorry, guys. I was speaking on mute for at least 1 minute. Okay. ¿Qué tal, chicos? ¿Lograron terminar la sentence? Did you finalize the sentence? Okay. So, what about you, Alfredo? Did you finish? ¿Terminó la sentence? No, yet. Okay. What about you, Miguel? Did you finish the sentence? ¿Terminó la sentence o le falta? No, falta. Perfecto. Vamos a dar un par de minutitos más, chicos. Dudas o consultas me encuentro aquí. Y exactamente a las 50 vamos a tomar de referencia al señor Uriel que nos escoja el siguiente participante. ¿Ok? La última pregunta, no sé cómo formularla. Don't worry, dígame. ¿Qué quiere es que poner? No sé cómo hacerla. Primero, ¿qué quiere ocupar? ¿Quiere ocupar el adjective o el pronoun? El adjective. Como vimos en el video, Miguel, el adjective siempre va a ir al inicio. Ahora bien, si usted quiere hablar about a relative, podría ser un ejemplo su hermana. Podría decir, hey, air, and then, aquí va a agregar el aire del cual usted está hablando. Y después, sorry, the complement. Ahora, dígame, ¿qué es lo que le quería poner o sobre qué aire quería hablar? Voy a poner este lapicero. Her pencil, look, podría ser un ejemplo. Ahora bien, para possessive, remember, is at the end. Go ahead. Okay. Okay, guys, almost time. Ajá, señor Irving, ¿ya pensó en quién va a ser el siguiente participante? Edwin. Edwin, perfecto. Ok, Edwin. Meanwhile, Miguel has finalized the sentence. Let me ask you, did you finalize the sentence? La verdad, ni los había terminado. Me ha costado hacerlos, la verdad. No se preocupe. En solo, ese caso, ¿cuántas le faltan? Pues la verdad, estaba armando el segundo, que todavía me complica un poco esa parte. Muy bien. A ver, por eso necesito que hagan preguntas. Dígame, señor Edwin, ¿qué es lo que le complica? Es que la primera oración, no sé si está bueno, estaba usando lo de los adjetivos, le había puesto my car is getting wet. Pero no sé si se pronuncia así. Quería decir que mi carro se estaba mojando. Getting wet, no sé. Muy buena pregunta. How do you say my carro se está mojando? Pero que, muy bien. Hay diferentes formas de especificar eso. Una cosa es que le esté cayendo agua de la lluvia. Y otra cosa es que se te esté metiendo agua en el carro. O sea, ahorita por la lluvia. Ajá, bueno, porque, o sea, si te está metiendo agua en el carro, o sea, you get a flow. Se está inundando el carro. Ahora bien. Podría decirlo, pero a ver. A second guys. Está un poquito lento. Okay, well, enter and then. My car is getting wet.
No lo sé, pero me parece un poco incongruente. Voy a preguntar. Pero podría decir, hey, my car is under the rain. Recordemos no complicarnos. En inglés es para hacerlo más simple. My car is getting wet. ¿Cómo lo podrías decir ahora como un pronoun? The getting car. The wet car is my. Ajá. Se está mojando mi carro. The wet car is my. Smile. No le encuentro mucha lógica. Ocupemos otro adjetivo calificativo en vez de wet. ¿Te parece? Podríamos ocupar un ejemplo. My car. ¿Cómo podríamos ocupar otro de mi carro? My car smells like orchid. O like pine. My car smells like pine. Estoy diciendo de que tu carro huele a pino. Ahora bien, ¿cómo podría decir que ese carro que huele a pino es mío? The car that smells as pine is mine. Podría ser. ¿Qué otro ocupaste? Estaba el de Your help on I like. Like it. No sé, lo que estaba armando era que los auriculares me gustan. Estos auriculares me gustan. Your help No sé on. si. I like your help on. Ah, I ¿Por qué? I Porque acuérdate que ya sujeto, si a vos te gusta, el sujeto es su voz. Estás hablando de voz. Life. Recordad que uno, recuerden chicos, una oración era about you. Vamos, hombre. About your classmate. And the last one about your relatives. Muy bien. Voy a hacer yo unos ejemplos y se los voy a enviar por WhatsApp para que ustedes los tengan de guía. Ahora bien, ya solo nos faltan 4 minutos. No hicimos el reading y hemos estado en un solo tema porque es bastante complicado. Ahora bien, sigamos haciendo las entradas, pero dudas o preguntas, háganlas. ¿Por qué? Porque el día de mañana esto es lo que vamos a hacer un review. Vamos a hacer un review de las sentencias al inicio. Y la primera persona que va a pasar va a ser el señor Edwin. Y después de haber pasado al señor Edwin, el señor Edwin va a elegir quién va a ser el segundo. Así lo Okay. vamos a hacer, ya que preguntamos y todo le da peguitas, así que lo vamos a hacer democráticamente. ¿Ok, guys? Perfecto. ¿Dudas o preguntas sobre lo que hemos visto el día de ahora? Por favor, háganmelas. Díganmelas. My question. Dígame. There are the delantal. How do you say delantal? Ah, excellent questions. Permítame. Delantal. Déjame ver, creo que es apron. Pero vamos a ver si sí se pronuncia. Apron. Se escribe apron.
Apron, pero se escribe apron. 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 Ajá. ¿Alguna otra prenda que quisieran saber, chicos? Ajá, guys. Veo que les comió la lengua el ratoncito, chicos. No os preocupéis. A ver. How do you say, chicos? Ahí vimos lo de paper. How do you say? Lástima que no lo tengo cerca. Okay, guys. The last question. What is this? Is a sweater? Is this a sweater? Is it a sweater? Vamos a dejar de compartir, chicos, para. That's right. That's better. Are you sure? Who are you? I don't remember. It's a hoodie. Hoodie. Este es un hoodie. A ver si lo tengo cerca. Hoodie. Les iba a enseñar al cap o al cap, pero no la tengo cerca. Así es que este es un hoodie. Es normal. Es como un suéter, lo que llamamos nosotros un suéter, pero es un hoodie. Okay, guys, the time is over. Sé que muchos tienen hambre, muchos han llegado cansados y aún están en clases y otros tienen que saltar. Así que los dejo. See you tomorrow. Cuídense. Y les envío más noche los ejemplos. Bye bye. Okay, bye. Okay. Bye.